Hola a todos, mira dónde estoy nuevamente, el aeropuerto de Quito. Sí, nuevamente el aeropuerto de Quito es testigo de lo que hoy será la inauguración de una nueva aerolínea aterrizando en este aeropuerto y por lo tanto también en Ecuador. Nos referimos de la aerolínea dominicana Arajet, esta aerolínea de bajo costo que opera con 737 MAX 8, aterriza hoy por primera vez en el país desde Santo Domingo con 3 frecuencias semanales de manera inicial. En este reporte, más bien en este aeroreportaje, les voy a mostrar el arco de agua, cómo es la ceremonia que se va a realizar y todo lo que pueda mostrarles de este evento que inicia hoy. En pocos minutos el avión está por aterrizar también, así que espero que les guste mucho este video. Ah, y antes de que me olvide, si son nuevos en el canal, suscríbete, dale like y comenta qué te pareció este evento. ¿Tienes planificado volar con Arajet? ¿Has escuchado de ellos? ¿Es primera vez que oyes? ¿Qué te parece? ¿Te gustaría volar con ellos? Déjame saber todas tus opiniones en los comentarios aquí abajo. ¡Bienvenidos! Hemos entrado ya al aeropuerto, les voy a ir contando algunos detalles que tienen que conocer sobre esta aerolínea. Por ejemplo, la zona de check-in está asignado en la zona C, así tienes que dirigirte allá para realizar check-in en la aerolínea. Como podemos ver, ya hay una nueva aerolínea que se presenta en las pantallas del aeropuerto. Eso es un tema importante que les quería contar, que esta aerolínea, al ser low cost, tienes que conocer muy bien los términos y condiciones de cada una de las tarifas que están disponibles. La aerolínea operará con 2 vuelos semanales a Quito los días lunes y viernes, mientras que a Guayaquil operará los días jueves y sábados, ambos destinos con 2 frecuencias semanales iniciales. Un tema que les quería decir, esta oportunidad no hubo arco de agua. Por políticas de sostenibilidad de la aerolínea Arajet, no se realizó el tradicional arco de agua como estamos acostumbrados cuando llega una nueva aerolínea o un nuevo avión a nuestros aeropuertos ecuatorianos. Pese a esto, pudimos disfrutar de la llegada de la aeronave por primera vez en territorio ecuatoriano y hubo un detalle muy bonito, la tripulación sacó una bandera de Ecuador por la ventana, así que no se pierdan esta parte del video. Estoy llegando ahora a la sala A8, desde donde partió el primer vuelo entre Quito y Santo Domingo en República Dominicana. Respondiendo a sus preguntas, fueron 120 viajeros los que estuvieron en este primer vuelo. Y ahora les tengo una sorpresa, miren lo que se viene a continuación. Buenas noches. Bienvenido adelante, un placer tenerlos a bordo. Buenas noches. Hola, buenas noches, bienvenido. Muchas gracias. Hola, buenas noches. Buenas noches, bienvenidos. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Y como pueden ver, estuvimos en exclusiva a bordo del 737 MAX Ojos Indígenas de la aerolínea Arajet. Ahora estamos en la plataforma del aeropuerto de Quito para ver la salida del Boeing 737 MAX de Arajet, así que disfruten las siguientes tomas. Espero que les haya gustado este reportaje conociendo un poco más de Arajet y espero próximamente poder estar a bordo de sus aviones para poder contarles la experiencia sobre cómo es volar con esta nueva aerolínea. No te olvides de suscribirte al canal, darle like al video y comentar. ¿Qué te pareció? Nos vemos en la próxima entrega. Chao, chao.